Hola Aries, bienvenido al Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar me gusta, recuerda de compartir, de comentar este video. Bueno, llegamos a la Navidad. Después de un 2020 tan turbulento como este, bueno, estamos vivos y estamos bien, ¿verdad? Por lo menos, si me estás oyendo, sé que estás vivo. Aquí tenemos a Santa Claus. Vamos a ver qué Santa Claus viene a traernos en el Camino Encantado. Porque este mes es un mes, como habíamos hablado, tanto de eclipse, pero también hay una conjunción importantísima que se viene el día 21 de diciembre. Tenemos pues entonces que este es un mes que nos ha dejado a nosotros con muchas más energías con las que vamos a tener que trabajar. Así que te viene aquí, Aries, una carta de los enamorados. Así que para aquellos señores que están solteros, estén listos porque un nuevo amor viene a tu vida. Pero hay personas, ¿verdad?, que no están solteras, que están en relaciones, que están bien, que no hay problemas. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de llegar a acuerdos para mejorar, ¿verdad? De llegar a acuerdos para tener una mejor relación, para hacer planes nuevos juntos. Así que incluso hay oportunidades para abrir un poco más los amigos que tenemos en nuestros alrededores y tener una mejor conexión con ellos. Aquí, hacia el pasado, te veo que tuviste con muchas, muchas preocupaciones. Todos las hemos tenido, Ari, especialmente tú, que has estado con una energía tan fuerte y retrógradas esas energías de paso, pero ahora todo se mueve en una dirección y a pesar de que la energía va a estar movida en tu signo, porque Marte sigue allí, pues es tiempo de no pensar tanto ni preocuparte tan profundamente, y porque ese es el aspecto que en este momento esa energía está trabajando más en tu parte de que si tienes la fuerza suficiente para dar los pasos que tienes que dar para salir adelante. Quieres estudiar, pero no tienes la energía. Pero también al mismo tiempo piensas que tienes un propósito distinto en esta vida. Vas a estar en este mes en un periodo de reflexión, de pensamiento, de hacia dónde quieres ir. Quizás estás metido un poco en el aspecto espiritual de tu vida. Estás un poco decepcionado. Aries, levanta ese ánimo, porque mira, en esta cobija que tiene esta persona que está con ese ánimo debatido, que hay flores ahí afuera, hay cosas que hacer, hay personas a quien amar, personas a quien les importamos y nosotros importamos. Así que te vas a levantar de eso porque la energía misma de este mes de diciembre te lo va a exigir. Tus amigos van a estar a tocar a tu puerta. Acepta la invitación, acepta reunirte, acepta cambiar de ambiente, acepta ser parte de una comunidad. Déjame decirte que tienes mucha buena energía también. Que para aquellas personas que no tienen trabajo, algunos van a tener trabajos relacionados con asuntos gubernamentales o de justicia, pero si no es así, trabajo viene por allí. El mes de enero un poco lento el próximo año, así que total, ¿qué más da? No te preocupes tanto y
Atiéndete un poco esa mente, ese pensamiento, ese sentimiento que las cosas van a ir bien y mejor, lentamente, pero bien y mejor. Aquí tienen esta carta del amor, de los enamorados, del llegar a acuerdos, de conseguir socio o trabajo o compañía o consejo, nuevo amor, nueva pareja, mejorar las relaciones, todas esas cosas positivas. Vienen para ti con seguridad, así que lo que tienes que hacer en este momento es relajar un poco, especialmente tanto el día del eclipse como el 21 de diciembre, que es el día de la Navidad, para que compartas las mejores cosas de la vida, como es el estar vivo. Vamos a darte una carta del oráculo de la sabiduría para ver cómo complementas. Fíjate, te sale el destino. Las cosas que te van a llevar a tu destino, o sea que prepárate, porque de alguna manera la vuelta de la vida va a dar un giro en forma positiva para ti. Te deseo, amigo Aries, una feliz Navidad, un próspero año, llénate de paciencia, como has venido trabajando eso y te lo ha advertido el camino encantado por esa energía tan fuerte que tienes. Y suscríbete, comenta y das like. Y nos vemos en el próximo video.